Vuelve el verano cultural del sur. San Sofé 2022. Conciertos, festivales, eventos gastronómicos, deportes, cine, exposiciones y talleres. Del 2 de julio al 28 de agosto. Disfruta de tu mejor verano en Granadilla de Abona. Infórmate en granadilladeabona.org. San Sofé es el mayor programa cultural de la isla de Tenerife y sobre todo este año, que tenemos más de 70 actividades encuadradas en dos meses, tanto julio como agosto. Este año lo que hemos hecho no solo llevar las actividades a esta Plaza Central del Médano y a la de los Abrigos, que son los núcleos costeros por excelencia del municipio de la Villa Histórica de Granadilla Abona, sino también trasladarlo al resto del municipio. Es decir, que vamos a tener cine de verano, habrá castillos hinchables acuáticos, la Fiesta de las Pumas, en todas las plazas de los barrios del municipio de Granadilla Abona, y actos ya con mucho más público, y que además también pedimos que vengan hasta aquí, que nos visiten, como puede ser la Muestra Folclórica de los Pueblos, ya con 27 años en activo, el Festival de Nuevos Talentos, o incluso la Gala de Misur, que se va a celebrar también en esta plaza el 27 de agosto por la noche. Así que, como ven, son muchas las actividades: conciertos, noches mexicanas, la banda de música Sociedad Cultural José Reyes Martín, los Abandeños, parranda chasnera, DJs, música pop urbana. Es decir, que hay para todos los gustos, y también actividades deportivas como pueden ser los campeonatos que se celebran en este núcleo costero del Médano. Granadilla Abona vuelve a latir, y lo hace con actividades culturales, con actividades festivas, con la dinamización de la economía para que este municipio avance. Cada semana se abren aquí nuevos comercios, nuevos establecimientos. Hay muchas personas que están apostando para la restauración, pero lo encontramos tanto en la zona de costa como en zona de medianías, en la zona de San Isidro, en el polígono industrial, con la apertura de nuevas empresas. Tenemos las mejores cifras de desempleo de los últimos 15 años, a pesar de que seguimos creciendo en población, porque Granadilla Abona crece a más de 1.000 habitantes por año. Ya tenemos 63.000 empadronados. Es el cuarto municipio en población de la isla de Tenerife, y a pesar de que subimos en tanta población, sigue bajando las cifras de desempleo, y eso habla también de la actividad económica que tenemos. Este tipo de actividades que nosotros realizamos con estos más de 70 actos, lo que hacen es, bueno, pues crear puestos de trabajo, mantenerlos, dinamizar, como decíamos, pues toda esta zona de restauración, en los Abrigos, en el Médano, San Isidro. Las últimas fiestas que tuvimos, que fueron las fiestas mayores de la Villa Histórica de Granadilla Abona, también, bueno, fueron miles de personas las que se concentraron. Había un espíritu de hermanamiento, de ganas de convivencia, de pasarlo bien, y lo tuvimos tanto en la romería de San Antonio de Padua, incluso también en el baile de Taifa. Es decir, tantas y tantas actividades que se desarrollan, y al final también colaborando con los colectivos, con las comisiones de fiestas, como hemos tenido en San Isidro, en bueno, la próxima que vamos a tener en El Salto, como se desarrolló, incluso en Charco del Pino, que ya está trabajando, y el núcleo de Chimiche con las fiestas del Carmen. Sí, todas las actividades que tenemos en San Sofé, y prácticamente las que hacemos en el resto del año en Granadilla Abona, son de forma gratuita, pero específicamente San Sofé significa en el idioma guanche bienvenido. Y es dar la bienvenida al verano, a esta época estival, y en un núcleo como el del Médano, como los Abrigos, y en todo el municipio, porque yo lo que les pediría es que lo visiten, que vengan aquí, que se compren un pescadito fresco en la lonja de los Abrigos, que visiten el mercado del agricultor tanto los sábados y los domingos en el enlace de San Isidro, porque pueden comprar fruta, verdura, también productos elaborados, buenos quesos que tenemos aquí, incluso los últimos que acaban de recibir premios a nivel insular y regional. Y ya no solo con llevarse la materia prima, sino también pues irnos a las medianías, ir a un restaurante, o incluso también las zonas comerciales de San Isidro, del Médano, de los Abrigos, de Granadilla Abona Centro. Es decir, tenemos de todo, y aparte esta magnífica playa, que es la mejor de la isla de Tenerife, para venir y disfrutar de un día con la familia, un día con los amigos, y además una zona también de restauración que se ha modernizado, y que uno puede tomarse una copa aquí perfectamente, un cóctel o un pescadito, como decíamos, una carne, todo muy sabroso en Granadilla Abona. Para Granadilla Abona es un honor recibir a Misur y tenerlo en la Plaza Central del Médano, porque sabemos que va a llenarse, va a ser un gran encuentro, va a ser la despedida prácticamente también del programa cultural San Sofé en ese último fin de semana del mes de agosto. Y hay que decirles a todos ustedes que vengan, vamos a tener actuaciones musicales, vamos a tener una belleza exuberante sobre el escenario, pero también lo vamos a pasar bien sentados aquí disfrutando. Van a ser miles de personas las que vamos a tener, podrán darse un chapuzón también en esta playa con la montaña
montaña roja de fondo. Sir, el Médano abre sus puertas para recibir a Misur y además para recibirlo y para que esté una temporada con nosotros, y lo hacemos de la mejor forma, con estos brazos abiertos y pidiéndoles a ustedes su presencia. Vengan porque lo van a disfrutar, lo van a pasar bien. Es verdad que después va a tener redifusión, pero no es lo mismo. Hay que disfrutarlo en vivo y en directo, apoyando a su candidata y sobre todo diciéndole que este es el mejor lugar que podría elegir la organización para celebrarlo, porque con el Océano Atlántico de fondo, con la mejor centinela, que es en este caso la Montaña Roja, y con todas las candidatas que van a ser más de 20 este año, pues vamos a tener un marco incomparable y sobre todo pues el mejor de los lugares, como es la Plaza Central del Médano. Entrada gratuita, podemos tener los niños aquí disfrutando en el parque infantil, haciendo actividades también acuáticas. Bueno, lo que sí que es verdad que hay que venir con tiempo, conseguir el aparcamiento, después nos sentamos en alguna terraza, nos tomamos algo y aquí, como decimos, van a haber miles de sillas también para que se puedan sentar, las propias gradas que hacen esta plaza con los escalones, y pues justo a mi espalda estará el escenario principal que se va a transformar. Es decir, este es el que ahora tenemos para las actividades de julio, pero en agosto también se va a ampliar para celebrar la muestra folclórica Los Pueblos, el Festival de Nuestros Talentos y por supuesto la actuación de la Parranda Chasnera y como no, Misur. Por lo tanto, como les decía, actividades gratuitas, actividades para todos los públicos y además que vamos a tener, esperemos, un buen tiempo en este mes de agosto para poderlo disfrutar. Misur es algo más que un certamen de belleza, al final es un dinamizador de la economía y también una prueba muy importante para las chicas que se presentan, porque muchas van a decidir dedicarse al mundo de la moda y puede ser una profesión, tanto ahora como el día de mañana, porque no nos olvidemos que también se necesitan a personas que puedan pasar modelos, que puedan ser escaparate, incluso con su imagen para diferentes firmas, marcas, o dedicarse el día de mañana al modelaje, al periodismo, porque también no solo es pasar a través de una pasarela, es hablar delante del jurado, es saber desenvolverse en la vida cotidiana. Y para nosotros, en primer lugar, lo que tenemos que dar la posibilidad a aquellas chicas que quieran dedicarse a esto, chicas y chicos en un futuro también, que quieran dedicarse a este sector y que lo puedan hacer en su municipio, que lo puedan hacer en el sur de Tenerife, que no tengan que irse a otros certámenes que se desarrollan en otros lugares. Y es más, aquí las casas comerciales juegan un gran papel, no solo porque pueden aportar ayuda al propio certamen, sino porque se hace una reivindicación de tantas y tantas empresas que tenemos aquí a lo largo de los años, algunas que ya están consolidadas, otras que están comenzando y que lo van a ver en los vídeos y lo van a ver en los diferentes medios de comunicación, la promoción tan grande que se realiza al sector comercial y que esa noche en Granadilla Bona, el 27 de agosto, aquí tengamos miles de personas disfrutando de este certamen, va a ser que las cafeterías, va a ser que los restaurantes, algunos decidirán hospedarse también en el Médano, algunos vendrán por primera vez y a lo mejor no lo conocían y dirán, pero qué pueblo más bonito, yo quiero seguir viniendo con mis hijos, con mi familia, a disfrutar del mismo. Y algunas de las chicas que estén aquí, que no se les coarte, que en un futuro también quieran dedicarse. Yo creo que lo que hay que hacer es dejar que seamos libres y que cada uno decida su futuro. Que yo quiero presentarme a un certamen de belleza, me presento. Que yo quiero profesionalizarme en otro sector, también. Yo creo que esto al final es una oportunidad y que no resta a nadie, sino simplemente suma. Suma para Granadilla Bona, suma para el sur y suma para la mujer en un certamen como este en el que ellas deciden presentarse y también para todos aquellos que quieran apoyarlo.